promociones. Formamos un equipo, ahí aparecen los nombres también, está Lorena Canet Curic, María Laura Andrés, el doctor Fernando Po, tenemos varios becarios doctorales y postdoctorales, y empezamos a hacer esta investigación, ¿no? O sea, veíamos que, digo, es una situación extraordinaria, nunca había acontecido nada parecido, no hay referencia sobre el impacto que podía producir una epidemia, y consecuentemente las medidas de aislamiento social que implicaban para tratar de no contagiarse sobre las personas. O sea, no solamente el riesgo de contagiarse de la enfermedad o de la muerte, sino también el hecho del aislamiento social. Nos pareció que se trataba de una situación extraordinaria y dos días después de que se decreta el ASPO en la República Argentina, comenzamos a hacer un estudio a través de encuestas de Google, y planificamos un estudio de carácter longitudinal, ¿sí? Pensábamos que el aislamiento social y los efectos de la cuarentena y podían tener unas consecuencias sobre, básicamente, las emociones de las personas. Entonces, pensamos en colectar información basada en evidencias sobre esta situación particular, no solamente para tratar de comprender lo que estaba pasando con la gente, sino también de aportar al desarrollo científico de qué es lo que sucede en situaciones extraordinarias de este tipo, y sobre todo para utilizar como información necesaria para determinar qué es lo que está pasando con la gente y qué cosas podemos hacer para poder ayudarlas. Nuestros objetivos eran esos, básicamente trabajamos sobre niveles de ansiedad, síntomas depresivos, niveles de afectividad. Hay otras variables involucradas, pero no las voy a presentar ahora, lo vamos a dejar centrado solamente en esto. También evaluamos tolerancia al distrés, estrategia de afrontamiento, hay un montón de otras variables psicológicas. Y lo hicimos con una muestra muy grande. La primera muestra tuvimos 17.000 respuestas. ¿Sí? Utilizamos encuestas de Google Forms directamente. Enviamos encuesta a los 2 días, a los 14, a los 48 y a los 130 días de iniciado el ASPO, con lo cual conseguimos una muestra de 4 medidas repetidas muy interesantes, ¿sí? Lógicamente, tengo que señalar y aclarar que el sesgo muestral que produce este procedimiento es importante, porque no se excede a población que no tiene conectividad, que no domina las nuevas tecnologías, o adultos mayores que se encuentran institucionalizados, ni personas que tienen bajo nivel educativo. De hecho, más del 85% de nuestra muestra inicial de 17.000 personas tienen al menos estudios universitarios incompletos, ¿sí? Y el 30% de los mayores de 60 años que respondieron a las encuestas se encuentran solos durante la pandemia. O sea, ahora solo vamos a hablar o nos vamos a focalizar en los adultos mayores o en los mayores de 60 años. Además de los instrumentos técnicos que ahora les voy a decir, evaluamos un montón de otros datos: edad, género, nivel educativo, cantidad de hijos, dónde pasaba la cuarentena, con quién, si tenían adultos mayores a cargo o no, si habían buscado apoyo psicológico, un montón de otras variables que nos permiten generar un corpus de información sumamente interesante con el cual estamos trabajando. La primera encuesta, que fue entre los 2 y los 5 días después del ASPO, obtuvimos 16.516 respuestas y 1.199 eran mayores de 60 años. La segunda bajó a 7.336, la tercera a 6.192 y la cuarta a 3.943. Acá estoy hablando de aquellas medidas que están repetidas. O sea, tenemos 3.943 sujetos con 4 medidas en estos periodos y 344 de los mayores de 60 años respondieron a estas 4 medidas también, y sobre eso íbamos a hablar un poco. Los instrumentos que evaluamos para la depresión, que utilizamos para la depresión, fue el DBI, la versión en español, el inventario de Beck, el STYLE, digo, o sea, son pruebas clásicas, y el PANAS, para evaluar afectividad positiva y negativa. En este cuadro es bastante gráfico, ¿no es cierto? Es un gráfico de medias marginales sobre los niveles de ansiedad que muestran en los 4 tiempos, ¿sí? En los 4 momentos, cómo fueron evolucionando, cómo fueron cambiando en función de los grupos de edad. Se puede ver claramente que las personas mayores de 60 años mostraron puntuaciones brutas mucho menores que el resto de los otros grupos. Sin embargo, la tendencia fue disminuir al momento 2 e ir en aumento constante, y en el resto de la población observamos que los más jóvenes subió mucho más, eran valores mucho más altos, pero están tendiendo a disminuir con el tiempo. En las personas de 26 a 40 se está manteniendo estable, y en las personas de 41 a 60
tiene una leve pendiente. O sea, parecería que a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Empieza a aumentar en función de la edad, ¿sí? Y a disminuir en las personas más jóvenes. Con respecto a la depresión, también observamos la misma tendencia. O sea, las personas mayores de 60 años presentaban puntuaciones brutas o cantidad de síntomas, lo evaluamos a través de niveles y de puntuaciones que el resto de la población. Sin embargo, también muestran la misma tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, mientras que los otros tienden a disminuir. Sin embargo, las puntuaciones siguen siendo significativamente menores que para todos los otros grupos etarios. Con respecto a la afectividad positiva, bien, se mide al revés, por eso las personas mayores de 60 años mostraron y muestran más afectividad positiva que el resto de los otros grupos etarios, y siempre se mantiene el mismo orden, o sea, va en función de la edad. Aparentemente las personas más jóvenes son las que peor la pasaron al principio, las que más creemos sufrieron cambios radicales en su forma de vida y en las formas de manejarse. Con respecto a la afectividad negativa, lógicamente también las personas mayores de 60 años hasta el momento 3 mostraban valores bajos, pero a partir del momento 3, o sea, entre los 50 y los 130 en los últimos 80 días, comenzó a aumentar fuertemente, mientras que la gente joven comenzó a disminuir. Lógicamente, hay muchos efectos o muchas circunstancias que permiten explicar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Acá vemos solamente los datos brutos por cohorte, ¿sí? O sea, no hablamos de medidas repetidas, sino que tomamos las medias de cada una de las cohortes. O sea, en el primer caso son 16.000 sujetos, en el último son 4.000. Y vemos que las personas mayores de 60 años tienen, ¿sí? Esta es la variación entre T1 y T4. O sea, ¿cómo cambió desde los 2 días posteriores a la pandemia hasta el día 130? Entonces, estamos viendo que las personas mayores de 60 años son las que incrementaron en menor medida su depresión. Y los que más lo hicieron fue el grupo de 18-25. Sin embargo, este grupo en T3 tenía una puntuación mucho más alta, digo, bajó hasta T4, viene en una tendencia de disminución. Los niveles de ansiedad se mantuvieron semejantes, el afecto positivo, ¿sí?, tendió a disminuir mínimamente y el afecto negativo tendió a incrementarse. O sea, claramente existen un impacto sumamente diferente en función del grupo etario al cual se pertenece, ¿sí? Y en este sentido, observamos que si bien los adultos mayores, que en nuestro caso particular son una preocupación porque es muy difícil poder acceder, ¿no es cierto? Este grupo es un grupo, el grupo de riesgo, digamos, de mayor riesgo, donde el contacto con esta enfermedad tan contagiosa podría transmitir la enfermedad, entonces, y su dominio y su pertenencia a su dominio de las nuevas tecnologías. Si bien muchos han adquirido habilidades digitales a lo largo de la pandemia, hace que sea muy difícil poder contactarlos o poder llegar. Hay algunos estudios que están haciendo, por ejemplo, en Buenos Aires, creo que es en el Gino Germani, de encuestas telefónicas con los adultos mayores, ¿sí? Pero la verdad es que nos preocupa bastante, ¿por qué? Porque por lo menos acá en la ciudad de Mar del Plata, la ciudad en este momento está abierta prácticamente al 100%. Dentro de la semana que viene abren los casinos y los bingos. O sea, está todo. Todo funcionando, sin embargo, las personas mayores de 60 años continúan, ¿sí?, guardadas en sus casas y manteniendo el distanciamiento a la gran mayoría por temor al contagio. Bien, en el análisis entonces de 4 medidas repetidas, los mayores de 60 años presentaron mejores indicadores emocionales que los otros grupos de edad, entre los 2 o los 5 días de Clara del Aspo y 130 días después, todos los indicadores continúan siendo mejores que los otros grupos. Sin embargo, hay una clara tendencia de deterioro en función del tiempo, ¿sí? Mientras que en los más jóvenes es inverso. En la variación de 130 días por cohorte se incrementó menor de síntomas depresivos que otros grupos. Los efectos son mucho más fuertes en las mujeres, en las personas con niveles educativos más bajos y en aquellos que asisten a 2 horas o más de noticias por día. Digamos, sí son algunas de las variables contextuales que marcan una diferencia clara de afectación. Son los más afectados a medida que pasa el tiempo. Si bien tan solo un 3,4% informó niveles moderados o graves de depresión al inicio, ¿sí?, que se mantuvieron 2 semanas después, subió al 5,8% a los 50 días y un 6,2%, o sea, casi duplicando el porcentaje inicial a los 130 días, mostrando una tendencia en alza probablemente debido a la imposibilidad de salir de casa, el aislamiento social sostenido, el menor dominio de las nuevas tecnologías, el temor al contagio, la falta de apoyo y de contacto social. Uno cree o tiende a pensar que si bien las personas mayores de 60 años tenían una vida social, digamos, o activa o fuera de su casa bastante más
restringida que el resto de la población, que básicamente los jóvenes o los adolescentes que pasaban su vida afuera, digo, el cambio al principio pareció no ser tan radical, sin embargo, el sostenimiento va haciendo que haya un aumento y un deterioro de los niveles de afectividad y que, digamos, sea más hasta el momento que alcance la vacunación, o sea, suponemos que será entre marzo y julio del año que viene, se va a sostener, por lo cual esperamos encontrar un panorama bastante desalentador con las personas, con los adultos mayores, ¿sí? O sea, vamos a necesitar dispositivos específicos para ver cómo podemos paliar esto. Los mayores de 60 años también informaron una frecuencia mayor de hábitos saludables y menor de hábitos negativos que el resto de los grupos, y las personas que están solas durante la pandemia, lógicamente, reportan ahora puntuaciones más altas de depresión y afectividad negativa que aquellos que están con su pareja o con sus hijos, ¿sí? Piensen que es un porcentaje sumamente alto, o sea, para nuestra muestra, un 30% están solitos, digamos, y además tienen mucho temor o mucha restricción de recibir personas, o sea, no se juntan con su familia, digamos, el aislamiento es bastante intenso. Bueno, estas son las personas con las cuales estamos trabajando en esto. Ninguno de nosotros era específica y puramente un investigador en COVID o en pandemias o en estas situaciones. Todos nos juntamos y bueno, quería contarles un poco lo que habíamos encontrado y que son evidencias, o sea, son cosas que le están pasando a la gente. No se puede generalizar a toda la población, como les dije al principio, por la cuestión de sesgo muestral que tenemos, pero sí sabemos que está pasando. Y uno, digo, las realidades son muy diferentes. Personas que viven en lugares periféricos de la ciudad y que en condiciones por ahí de hacinamiento conviven con muchísima gente, lógicamente van a tener realidades diferentes y efectos diferentes que lamentablemente nosotros no alcanzamos y no tenemos posibilidades de medir. Bueno, les agradezco muchísimo y después al final, si quieren, respondemos algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Urquijo. Bueno, les pedimos que si van teniendo alguna pregunta, la envíen por el chat, así la levantamos y luego las dejamos para el final, ¿sí? ¿Está el doctor por ahí, Andrés Losada Baltar? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Desmutiate, Andrés. Ahí está, ahora lo veo, sí, cambió de computadora, muy bien. Desmuteate, por favor. No puede. ¿Está con algunos Ahora, problemas? ahora me Bien. escuchan. Sí. Ahora sí, Perfectamente. ¿no es cierto? Perfecto, Bien, perfecto. pues Les voy a buenos días presentar, a todos. te voy a presentar como te mereces, Andrés. Les voy a presentar al Muy doctor bien. Andrés Losada Baltar, quien va a exponer ahora. Es catedrático de Psicología Clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Y va a hablar con nosotros sobre los aspectos psicosociales de las personas mayores frente al COVID y la comparación con otros grupos etarios, ¿sí? Adelante. Tenemos Muy 20 bien, minutos pues tranquilos. muchas gracias y bueno, necesito también que me autoricen para poder compartir pantalla. Y ahora, muy bien. Me imagino que están viendo la pantalla, ¿no? Sí, ¿Correcto? perfecto. Sí. Bien, pues bueno, en primer lugar quiero agradecerles enormemente la invitación que me han realizado a poder estar hoy aquí con ustedes, especialmente al profesor Yacoub por su amabilidad. Y bueno, pues les saludo, me encantaría poder estar presencialmente, a todos ustedes seguro que también, pero bueno, afortunadamente por las nuevas tecnologías nos podemos ver. La verdad es que estoy disfrutando mucho de lo que he escuchado hasta ahora. El estudio que ha presentado el doctor Urquijo es fascinante y envidiable en términos de mucha de la muestra que han obtenido, porque el diseño es muy similar al que yo voy a presentar, pero han tenido el mérito de alcanzar una muestra que ya digo que es envidiable y le doy la enhorabuena. Bien, sin más dilación, pues voy a presentarles un trabajo que es muy similar sobre el análisis de aspectos psicosociales de las personas mayores frente al COVID y su comparación con otros grupos de edad, en el que pues ahí tienen los miembros del equipo de investigación que han participado de diferentes universidades de Madrid.
Como ya saben, pues obviamente la sociedad nos enfrentamos a una auténtica pandemia que está teniendo, causando estragos en todo el mundo. Y como también saben, pues, la edad es un factor de riesgo en términos sobre todo de salud física y de mortalidad. Al principio de la pandemia, y sobre todo en la época de la cuarentena, pues se tomaron una serie de medidas que todavía se están manteniendo, incluso activando, como entiendo que está ocurriendo en todos los lugares del mundo, pues para intentar evitar la propagación de la enfermedad y saturar sistemas sanitarios. Y es durante esa primera fase de cuarentena en la que nosotros hicimos nuestro estudio, el que les contaré a continuación, que tenía o tiene como principal pregunta la de dar respuesta a si existen diferencias entre personas mayores y otros grupos de edad, ya no solo en las consecuencias psicológicas de la pandemia y las medidas que se han tomado, sino también en otras variables muy relacionadas, algunas de las cuales también ha mencionado el doctor Urquijo, como puede ser el número de horas que uno está pendiente de noticias relacionadas con la pandemia. Partimos de un modelo teórico que muchos de ustedes seguro que conocen, que es el de estrés y afrontamiento de Richard Lazarus y Susan Forman, en el que pues, se tienen en cuenta diferentes dimensiones. Por un lado, variables que podríamos denominar contextuales, son la edad o el género de las personas, el número de estresores o tipo de estresores a los que uno se enfrenta, y obviamente en este estudio nos centramos en todas aquellas que tenían que ver con la COVID, recursos personales y familiares, que luego mencionaré algunos en detalle, pero por ejemplo, pues desde estilos comunicativos con otros familiares, número de personas con las que se vive, o el grado en el que una persona se percibía autoeficaz para enfrentarse a esta situación. Y finalmente, hemos evaluado una serie de consecuencias para la salud mental, pues también muy similares a las que han mencionado en el estudio anterior, pues la tristeza, la ansiedad, aunque nosotros no las hemos medido desafortunadamente con escalas completas, sino con ítems únicos, que luego también describiré. También partimos de un modelo, una línea de trabajo, sobre todo desarrollada por Becca Levy, que tiene en cuenta el grado en el que uno tiene autoestereotipos hacia la vejez. Y partimos de este modelo cognitivo-conductual, que se denomina así, modelo cognitivo-conductual de diátesis-estrés, en el que se tiene en cuenta cómo a lo largo del proceso de la vida uno va adquiriendo una forma de entender a las personas mayores muy estereotipada, edadista, como se denomina, y lo que viene a decir este modelo es que en un momento concreto de la vida, ante circunstancias estresantes o difíciles, como en este caso está pasando con el COVID, esos estereotipos que uno ha ido adquiriendo durante la vida se activan y se convierten en estereotipos que afectan personalmente. O sea, yo puedo tener una forma negativa de pensar acerca de los mayores, como son todos frágiles, que son todos dependientes, pero hasta que no me pasa algo grave, no empiezo a pensar en si eso me está ocurriendo a mí. De tal forma que si se activan esos estereotipos, es muy probable que cambie también incluso mi conducta y mi forma de enfrentarme a las dificultades. Entonces, nosotros pensábamos que esta idea de los autoestereotipos negativos podía tener un especial papel o jugar un especial papel en este momento. Nuestra muestra es más reducida que la anterior, pero bueno, también nos costó lo suyo conseguirla, de 1.500 adultos entre 18 y 88 años de edad. Ahí ven más o menos los porcentajes, también coincido con el anterior en que es más difícil conseguir a personas mayores. Y los datos nuestros fueron recogidos entre el 21 de marzo y el 13 de abril, en el momento de mayor explosión de esa pandemia en nuestro país. Y vemos ahí que también tenemos medidas tomadas en cuatro momentos, ¿no? Es un estudio longitudinal. Algunas de las variables más importantes que hemos medido, pues las ven ahí, las autopercepciones de envejecimiento, siguiendo el mismo procedimiento que utilizó Becca Levy, ya hace unos años, aunque esta mujer realiza muchos estudios sobre este tema. También hemos evaluado el malestar psicológico con una escala de 5 ítems, que incluye pues, la medida de ansiedad, enfado, tristeza, esperanza. Y después teníamos otras medidas, como emoción expresada, con diferentes ítems, que lo que medía es el grado en el que las personas se comunican durante esta pandemia utilizando hostilidad, criticismo o sobreprotección. Y luego otra serie de ítems que luego describiré. Hasta ahora, estos trabajos se han publicado en dos revistas, solo la parte transversal, la longitudinal, estamos pendientes.
y vemos ahí pues que bueno, si alguien tiene interés en estos artículos puede escribirme, yo se lo mando gustosamente, aunque bueno, también se pueden encontrar perfectamente por la red. Uno de ellos está publicado en una revista estadounidense y otro en una revista, pues la revista de la Española de Geriatría y Gerontología. Los resultados principales que hemos ido encontrando, pues también muy similares a los que ha presentado antes el doctor Urquijo, es que los niveles de ansiedad, tristeza y soledad son mucho mayores en personas jóvenes comparados con mediana edad y jóvenes. Eso sí, en nuestros datos, en soledad había un cierto cambio. Y quienes tenían menos percepción de soledad eran las personas de mediana edad, quizá porque eran las que tenían a su vez otra serie de responsabilidades activas, como puede ser el empleo o así, que quizá disminuyeron o amortiguaron el efecto de la pandemia en la soledad. Con respecto a correlatos con soledad, pues vemos ahí diferentes medidas. También las mujeres parecen informar de más soledad, las personas mayores informan de menos soledad, una mayor autopercepción negativa del envejecimiento se asocia a más soledad, ya digo que esta era una de las variables que más nos interesaba, más tiempo dedicado a información sobre el COVID, más soledad, menos personas viviendo en el mismo domicilio, más soledad, percibirse como una carga para otros nos salía como un predictor interesante de la soledad, el tener menos contacto con personas que no sean las que uno, con las que uno está viviendo, más emociones positivas también de forma similar al estudio anterior, pues se relacionaban con menos soledad, tener menos recursos para entretenerse, una peor calidad de sueño y mayor emoción expresada. Todo eso es lo que se asociaba con soledad. Encontramos unos resultados muy similares con respecto a las variables asociadas con malestar psicológico. Son prácticamente las mismas. Las mujeres informan de más malestar, las personas mayores de menos malestar psicológico, quienes tienen más autopercepciones negativas informan de más malestar, y veremos luego que da igual la edad. Esto es algo que nos ha sorprendido, aunque ya había estudios que lo decían antes, da igual en la edad en la que uno se encuentre, pero si uno cree que está envejeciendo mal, informa de más problemas psicológicos. Y vemos ahí al final que también, por supuesto, la soledad, como era previsible, se asocia con más malestar psicológico. En términos específicos de la variable que más nos interesaba, que es esta autopercepción del envejecimiento, podemos ver que tanto para personas jóvenes como mediana edad como personas mayores, es una variable que permite diferenciar significativamente entre los niveles de ansiedad, tristeza y soledad. Para todos los grupos de edad, aquellas personas que informan de más autopercepciones negativas sobre el envejecimiento informan a su vez de más ansiedad, tristeza y soledad. Y otro dato que también nos parece muy interesante, porque a nuestro grupo le interesa mucho el tema de la comorbilidad ansioso-depresiva, que como saben, pues se asocia a más problemas en términos de morbilidad y también de posibilidad de recuperación terapéutica, pues lo que observamos es que tanto en jóvenes como en mediana edad mayores, pues cuando había un problema comórbido ansioso-depresivo, pues a su vez nos encontrábamos con que había también más autopercepciones negativas de envejecimiento. O sea, quien valora más negativamente cómo está envejeciendo también tiene más probabilidad de tener un problema comórbido ansioso-depresivo. En términos de los datos longitudinales, hemos ido observando que la soledad va aumentando con el tiempo en todos los grupos de edad. Ya digo que nuestro intervalo temporal era inferior al del doctor Urquijo, pero aún así pues, se muestran datos que creo que son relativamente parecidos. En cuanto al malestar psicológico, y en esto también me ha parecido muy interesante lo que estaba encontrando el profesor Urquijo, porque son estudios distintos, tanto el suyo como el nuestro, con respecto a la que hasta ahora está disponible, que suelen ser estudios longitudinales de solo dos medidas. Lo que nos están indicando los estudios de cuatro medidas es que hay mucha variación. Nosotros hemos encontrado que esta variación es en forma de U, de tal forma que el malestar psicológico bajó tras el inicio de la pandemia, pero luego ha vuelto a subir y probablemente sigue incrementándose. Lo que nosotros no hemos encontrado es diferencias en función de la edad, sobre todo en soledad. En malestar psicológico sí que parece que las personas mayores están más protegidas también temporalmente, aunque todos informan de más soledad con el paso del tiempo. Todos estos cambios están asociados a autopercepción de envejecimiento y, bueno, tampoco quiero restarles más tiempo porque sé que vamos un poco con retraso, pues hemos visto que de las variables que comenté antes, pues todas en cierta medida también se asocian a esos cambios con el paso del tiempo. Las personas con menos edad van informando de más soledad y más estrés con el paso del tiempo, las más autopercepciones negativas también se asocian con un mayor incremento de malestar y de soledad,
Y bueno, si alguien tiene especial interés, yo le podría dar esta información con detalle, pero son muy similares las relaciones a las que hasta ahora he mencionado. ¿Qué vamos concluyendo? Pues que la edad es un factor de riesgo para sufrir problemas de salud mental, aunque obviamente, y luego si tenemos tiempo en la discusión, esto podría ser matizable, porque también creemos que las personas mayores tienden a informar menos de problemas emocionales. Los resultados de nuestro trabajo respaldan que parece que tienen las personas mayores una mayor capacidad para afrontar adaptativamente situaciones críticas como la actual, aunque también, obviamente, quizás están enfrentando menos dificultades o, por ejemplo, pueden ver menos riesgo en términos de impacto sobre su economía de la pandemia. Y parece que nuestros estudios respaldan de una manera muy significativa la importancia de la percepción del propio proceso de envejecimiento como una variable que, en cierta medida, puede influir de manera decisiva sobre la forma en la que se afronten dificultades como la que estamos afrontando. En definitiva, la conclusión principal de nuestro estudio es que las personas mayores y aquellas con más autopercepciones positivas del envejecimiento parecen estar más protegidas con respecto al impacto de la pandemia sobre la salud mental, pero también, obviamente, presentado a nuestro estudio limitaciones muy similares a las que antes ha mencionado el doctor Urquijo, pues que obviamente no es un estudio representativo, porque, por ejemplo, pues no alcanzamos a aquellas personas que no tienen fácil acceso a las nuevas tecnologías, y en este sentido el grupo de personas mayores está especialmente limitado. Y también, pues bueno, no han sido recogidos los datos en entrevistas cara a cara, que son más fiables, y a su vez el periodo de tiempo de seguimiento ha sido limitado. Sería realmente valioso el poder contar con datos similares a los que antes hemos visto de un tiempo más prolongado. Obviamente agradecemos a todas aquellas entidades que nos ayudaron en el proceso de recogida de muestra y bueno, pues también les agradezco muchísimo la atención. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que puedan surgir luego en el debate y también si alguien quiere contactarme por correo electrónico, pues será un placer también poder establecer contacto por esa vía. Vuelvo a agradecer la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes y verles cara a cara a través de la tecnología. Gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Y sí, vamos a retomar seguramente en el final para que puedan profundizar algunos aspectos que son súper, súper interesantes. Bueno, ahora les voy a presentar, me parece que ya lo conocen, pero lo voy a presentar formalmente al doctor Ricardo Iacuc, que es licenciado y doctor en psicología por esta Facultad de Psicología de la UBA. Es profesor titular regular de la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez de esta casa de estudios. Es profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras, autor de libros y artículos científicos sobre la temática, y es director del programa de actualización de posgrado en psicología del envejecimiento de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Y nos va a hablar de los aspectos emocionales de las personas mayores en pandemia. Gracias, Judy. Dale, buenísimo. Bueno, en realidad no puse acá todos los nombres de los que están, pero no quiero dejar de nombrar a Ana Kass, Luciana Slipakov, Mariana Gil del Muro, Bárbara Germán, Cristian Arias, Solange Val, Mariana Manciño, que fue el equipo fuerte, pero también Romina, Gabriel, Camila, Noé, Caro, Flor. Y además contarle, Sebastián, que nosotros sí lo hicimos telefónicamente, con lo cual, y contamos con todos los alumnos de la cátedra, que son muchos, que fueron formados para poder llamar por teléfono, y la verdad que tuvimos, en principio pensamos, bueno, les contamos, en realidad hay tres momentos, un informe, y quiero agradecer a Sebastián, que fue el primer investigación que nos llegó y que nos puso esta particularidad de que los viejos estaban afrontando mejor. Después vinieron las de nuestra facultad también, que comparaban distintas edades, y nos sirvió como para decir, bueno, focalicemos en los viejos. Nosotros diseñamos un instrumento básicamente cerrado, con algunas preguntas abiertas, que lo tomamos en mayo. Después un segundo estudio cualitativo, el primero fue con 800 personas, el segundo fue con 50 personas de tipo totalmente cualitativo, tomando las mismas preguntas que se habían
preguntado seleccionando algunas de ellas, y el segundo, que no pensábamos hacerlo, que tuvimos que esperar el segundo cuatrimestre y que no nos imaginábamos que iba a seguir la pandemia, también con 800 personas, viendo si había cambiado el tipo de respuestas frente a un escenario de mayo en Argentina muy tranquilo en relación al COVID y en septiembre verdaderamente convulsionado con muchos casos. En realidad nosotros hicimos una encuesta muy grande que abarcaba un montón de temáticas con variables de género, edad, tipo de actividad, nivel educativo, y obviamente acá vamos a tener que reducirlo mucho por un tema de tiempo. Incluso en las emociones tuvimos que dejar algunas de lado, que son las que nosotros vamos a trabajar ahora, como por ejemplo la cuestión económica, que por suerte en nuestro país, a pesar de ser bajas las jubilaciones, al ser casi universales, se generó como una especie de tranquilidad en relación a esto, cosa que en este momento estamos comparándolo con Quito y Bolivia, y la verdad que la situación es totalmente distinta. La preocupación económica es un tema central para los viejos en estos lugares. Entonces, analizamos la irritabilidad como uno de los elementos. Las preguntas tampoco se basaron en escala, sino que fueron preguntas planas en relación a si sentía que estaba más irritabilidad, más irritable o enojado. La mayoría no percibió ningún cambio. La verdad que nuestra primera acercamiento nos sorprendió porque los viejos le daban respuestas muy bajas a todo nivel, pero sí aparecen diferencias significativas por grupo de edad y tipo de hogar. Las personas de 60-74, que fueron la división que hicimos, 60-74 y 75 en más, porque generacionalmente son notoriamente distintas, bueno, las más jóvenes son los que más les impactaba a nivel de la irritabilidad, y los que convivían, ya sea con su pareja o su familia, eran los que tenían más niveles de irritabilidad que se manifestaban en la convivencia. A nivel cualitativo, la gente asociaba la irritabilidad con la impotencia, ¿no? De no poder hacer cosas, con el miedo y la asociación con la irritabilidad, y esto cómo incide en las peleas con los otros, con los hijos en este caso, por una comida o lo que fuese, y la incertidumbre que es la palabra que va a estar en todos lados, ¿no? Y esta sensación de estar más irritable por no saber cuándo termina esta situación. Acá presento las diferencias entre mayo y septiembre. Fíjense que las diferencias son muy bajas. Digo, en esto quizás charlando un poco con lo que contaba Sebastián, a lo que nosotros nos dio que la irritabilidad subió al doble, del 5,9 al 11 y pico, pero en términos generales van a ver que vamos a destacar solamente donde hubo diferencias un poco más notorias, que fueron muy pocas. Es casi calcadas las investigaciones de mayo y de septiembre, cuando los escenarios eran totalmente distintos. A nivel de la ansiedad es donde nosotros nos vamos a encontrar con mayor, con resultados, con cambios moderados, especialmente con diferencias significativas en las mujeres, 74,9, en las personas más jóvenes nuevamente, dentro de los viejos, en los que viven en hogares con parejas y unigeneracionales. Acá también nos dio una diferencia. Los que viven solos nos dio más alto en tristeza, pero en términos generales nos dio mejores resultados a nivel emocional en casi todas las otras medidas. ¿Con qué asocian la ansiedad? Con la vulnerabilidad, ¿no? Cuando empiezan a sentir esta mala noticia. Julio ya es un mes donde la gente empezó a sentir que había muertos, había gente que le pasaba cosas. La percepción de la televisión como un lugar que genera ansiedad. Nuevamente con la incertidumbre. Con el encierro, ¿no? El encierro no poder encontrarse con hijos. Y los problemas económicos, en términos generales, no personales, sino de los hijos. Tener que apoyar a los hijos con su jubilación. El miedo, y esto nos llamó mucho la atención, porque sabemos que entre la ansiedad y el miedo hay puntos de conexión muy profundos. Sin embargo, las diferencias numéricas entre uno y otro eran notorias. Es decir, en términos generales bajó el miedo, y mucha gente decía que no tenía miedo frente a esto. Las que más presentaron porcentajes más altos fueron las mujeres, y nuevamente también en los grupos más jóvenes, entre los viejos. Lo asocian con los riesgos de la edad, es decir, esta idea de que son el grupo de riesgo, acá me agarran palpitaciones porque dicen que las personas grandes se mueren.
la cercanía del contagio, donde empiezan a ver la percepción de que hay otros amigos que están cerca de contagiarse, las consecuencias del contagio. Esto estuvo muy, quizás fue uno de los que estuvo más expresado. Lo que me da no es tanto el miedo, sino que me saquen de mi casa, que me pongan un respirador, no poder respirar bien, es decir, todas las consecuencias. Pero también lo que vimos en los miedos es muchísimos mecanismos de control. Es decir, no le tengo miedo, le tengo respeto, le tengo cuidado, le tengo... Es decir, que el miedo coexistía con otras variables mucho más positivas, donde tenían muchísimos recursos para enfrentarlo. Acá vemos la diferencia entre uno y otro, y en realidad es una diferencia también muy pequeña. Es decir, del nada de 37 pasa al nada 31, y del mucho, del 10, pasa, acá no lo puedo ver exactamente, pero un poco menos del doble. Pero en términos generales, acá es donde aparece más representada la diferencia, y después nos vamos a ver más diferencias entre un mes y otro. También preguntamos por los temores recurrentes a la muerte. En realidad, ¿en qué medida aparecen estas fantasías de que me voy a morir? Y realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas, aunque podemos decir que, como siempre, las mujeres son las que expresan más estos temas. En este caso sí, las personas mayores de 75 años, los niveles educativos más bajos y las personas que viven solas. Acá también aparece esto, pero no con una diferencia significativa. Aparecen los que no sienten temor, parecía mucho, por ejemplo, en la gente mayor, ya viví bastante, no me puedo quejar, si me toca morir, que me toque. La idea de que son como flashes que aparecen estos pensamientos recurrentes, y temor a sufrir, no a morir. Nuevamente aparece esta idea de el quedarse sin respiración o morir ahogado, todas estas cuestiones como fantasías asociadas a esto. La tristeza. Acá sí aparece, apareció, también nos llamó la atención, entre nada y moderado, en la mayoría, y con diferencias por género, las mujeres son las que más se sintieron tristes, con diferencias significativas, y no se presentó en ninguno de los otros factores, cosa que nos sorprendió. La tristeza, muchos lo asocian con una sensibilidad o una melancolía, no es una tristeza ligada a un estado depresivo, no es que la gente hablaba de un estado de donde empezó a tomar medicamentos, sí, muy a la Argentina, mucha gente empezó a hacer terapia, volvió a hacer terapia, qué sé yo, pero no acusaba una depresión. Sí, estar más emotivo, sí, estar más reminiscente. La tristeza también tiene que ver con la interrupción de proyectos. Hay una frase que se hizo bastante famosa de muchos mayores, que es, me robaron un año, ¿no? Y no tengo tantos años de vida. Y el encierro nuevamente, ¿no? Y esta imposibilidad de conectarse con la familia. El aburrimiento y el divertimento tienen una estructura muy particular, porque acá sí hay diferencias significativas, y donde el nivel educativo va a ser el que prime. Es decir, el nivel educativo más bajo es el que más se va a aburrir, ¿no? Con un 66,7, y el nivel más alto con un 48,8, o sea, baja notoriamente. Así también los varones son los que más se aburren, y menos las mujeres, y lo asociamos también con que los varones son los que más salían en general, incluso todavía en la época, hoy los varones son los que más van a hacer compras, los que más se manejan con el afuera, salvo que los niveles educativos sean más altos y ahí se emparejan las cuestiones de género. Pero también en el divertirse nos sorprendió que mucha gente dice divertirse. Y fíjense que el 88,5 del nivel educativo más bajo dice divertirse, y en el nivel más alto en el 97,9. Son niveles muy altos. Y también los más jóvenes son los que más se divierten, y los mayores de 75 desciende, pero levemente, podríamos decir. El aburrimiento aparece más que nada como la negación de todo lo que perdieron, ¿no? Como en realidad más que aburrido estoy, en realidad no puedo, siento soledad, extraño actividades, y la soledad aparece como un elemento, pero no apareció como un elemento tan fuerte como otros. Incluso aparece muchísimo los medios de comunicación, teléfono, WhatsApp, el salto a las nuevas tecnologías fue llamativo en este grupo, ¿no? Cuando nosotros poníamos que es
cuáles son las cosas que más le sorprendieron. Es el Zoom, por ejemplo, ponían, porque era una pregunta abierta. Y el divertimento, obviamente, con la comunicación, con el haber podido utilizar todos estos medios de comunicación, con actividades físicas, artísticas, y también con muchos recursos internos, que esto también nos sorprendió. Y esto se coincide con una investigación chilena, donde aparecen muchísimo la sensación de que hay que saber esperar, hay que tener calma, hay que ser tolerante, hay que ponerle buen humor, ¿no? Y que estas cuestiones parecieran haber ayudado a esta posibilidad de divertirse más. Para ir terminando, los que más presentaron dificultades son las mujeres. Podemos creer también que son las que más se animan a expresar estas cuestiones. La verdad es que todos coincidimos en lo mismo. Son las mujeres los que más lo presentan, los más jóvenes, lo cual no era del todo previsible, pero también muchos de estos jóvenes que eran profesionales tuvieron que dejar de trabajar. Muchos de estos jóvenes más jóvenes, 60, 74, todavía no están jubilados, con lo cual incidió en una jubilación apresurada, podríamos decir. Los del nivel educativo más bajo, más allá de que no podemos decir que hay diferencias significativas en todos lo que nosotros fuimos presentando, pero sí lo que nosotros vamos a ver es que a nivel emocional los niveles fueron más bajos a todo nivel, es decir, son los que, perdón, más altos a nivel de ansiedad, más altos a nivel de miedo, es decir, en todas presentaron más dificultades la gente con nivel educativo más bajo. Los que vivían en familia, concretamente con más problemas a nivel vincular, que es algo que no lo trabajamos tanto acá, pero lo investigamos también, y los que vivían solos a nivel de estos pensamientos de muerte o esta sensación de soledad que aparecía más apremiante. Los factores que dificultaron, bueno, como decíamos antes, los cambios en la rutina, los que tuvieron más impacto económico, que esto es una dimensión que no lo tomamos porque fue muy pequeña, los niveles educativos más bajos, los que vivían con otros, bueno, creo que estamos los que vivían solos y los temores a la soledad y a la muerte, los factores que facilitaron la comunicación efectiva, concretamente la gente que pudo hacer este acceso, que tuvo accesos tecnológicos, que tenía más redes sociales, son las que mejor las llevaron. Los que más actividades tenían, entre ellos destacaba la cocina, las artísticas, culturales, físicas, y como decíamos recién, los sostenes internos, con tres elementos muy destacados en términos generales, cuando nosotros no preguntábamos, si, y la gente los ponía en términos generales de manera personal, la paciencia, la tolerancia y el humor como elementos muy destacados. Y algunas conjeturas teóricas. En realidad, nosotros que venimos del terreno de la gerontología, sabemos que desde hace más de 20 años, especialmente las teorías de Laura Kartensen, las teorías de Hechhausen, los estudios desde Alemania y tanto de Stanford, lo que nos vienen mostrando es lo que se llama la paradoja del envejecimiento, que tiene que ver con cómo puede ser que los mayores, teniendo más dificultades físicas, a veces psicológicas y sociales, tenga niveles de bienestar tan altos, tenga niveles de felicidad tan altos, y creo que, digo, hay explicaciones que tienen que ver con esto que Laura Kartensen denominó el efecto de positividad, y que tiene mucho que ver con un cálculo en alguna medida existencial, de me queda menos tiempo de vida y trato de aprovecharlo más, y donde hay, o el control primario y secundario, es decir, el desarrollo de nuevas formas de control, que es lo que trae Hechhausen y Schultz. Y creo que tenemos una gran cantidad de investigación que, sin que podamos decir que pueda ser la base de lo que estamos presentando, en alguna medida, nosotros que venimos siguiendo todo este tipo de investigaciones, nos sorprendió ver en qué medida los mayores mostraban esta capacidad, estos recursos de afrontamiento frente a una situación tan difícil, y donde lo que no tenemos que olvidar eran que eran los principales afectados por esto. Es decir, eran los que peores consecuencias podrían haber tenido por el riesgo de muerte, más concreto que en las otras edades, y sin embargo, el nivel de positividad fue muy alto. Y finalmente, sí, lo que estamos viendo, y acá remarco algo que habían traído, hoy los viejos están en una situación más compleja. ¿Por qué? Porque la gente está saliendo, por lo menos en Argentina, de una manera como muy masiva, y más allá de que uno ve muchos más mayores en la calle también, en realidad son los que quedaron en una situación de
de apriete, ¿no? Muy particular, donde creo que en este punto rompe con un poco con lo que nosotros venimos conjeturando, y en realidad lo que estamos viendo es que son los únicos que se tuvieron que quedar en la casa, mientras que los otros, en otro contexto, en otro escenario, eran todos los que estaban en alguna medida recluidos. Así que bueno, con esto termino y agradezco esta presentación, y especialmente a que esto fue un esfuerzo más que colectivo, podríamos decir, de toda la cátedra y de todos los alumnos de la cátedra. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Estuvieron muy prolijos con el tiempo, con lo cual tenemos unos 20 minutos tranquilos para ampliar y para hacer lugar a preguntas, ¿sí? Y entregar en tiempo este Zoom para la próxima actividad. Así que los felicito. Sí, Sebastián, desmuteate. Solo quería hacerle una pregunta al doctor Lozada. Encantado, mucho gusto. Interesante el estudio que ustedes están haciendo. La pregunta era si estaban pensando en recuperar los casos que ya tomaron, o sea, ver lo que les está pasando ahora. Digo, nosotros tenemos la idea, tomamos 4 medidas, pero estamos planificando una para fines de diciembre y luego tratar de ver cómo van evolucionando en la pospandemia o en la nueva realidad, ¿no es cierto? Para tratar de captar estos efectos diferentes que se producen. Digo, generalmente los longitudinales tienen 1 o 2 medidas y los resultados son terriblemente variables, como estamos viendo. Y quería saber a ver si estaban pensando en recuperarlos o si el estudio ya había culminado. No se te escucha, Andrés. Ahora sí, ahí sí. Estás muteado, Andrés. De nuevo. Ahora, creo que ahora me pueden escuchar, ¿no es cierto? Ahora sí. Bien, pues gracias por los comentarios positivos a nuestro trabajo, ya digo que igualmente lo digo, y la verdad es que sí, que es algo que hemos estado hablando en estos tiempos, el intentar tomar una medida. Es cierto que el tamaño muestral, pues que se ha ido reduciendo en las 4 medidas que hemos ido tomando, pues desde 1500 hasta aproximadamente 500, y la duda que tenemos es hasta qué punto realmente pues no tendremos ahora una pérdida muy, muy importante de datos que dificulte el poder obtener conclusiones suficientemente robustas. Es algo que le estamos dando vueltas, muy probablemente lo hagamos y veamos qué es lo que está ocurriendo y también qué respuesta tenemos. Pero os agradezco también el comentario porque nos anima quizá a hacerlo. Así que gracias, y también le animo en esas siguientes fases que ustedes, que tienen mucha buena muestra, pues seguro que les irá muy bien, y estaré pendiente de las publicaciones. Perdón, tenemos 3 publicaciones hechas, ahora después las pongo en el chat si les interesa, tenemos hechas sobre 2 medidas, sobre los efectos en mujeres embarazadas, digo porque como el estudio captó tanta gente, dividimos en diferentes grupos etarios, y tenemos publicado otro sobre 3 medidas, y estamos elaborando el de 4 en este momento. Ahora en el chat les pego las referencias. Magnífico. Otra pregunta que quería hacerle a Ricardo, ¿no? Era el tema de, nosotros pensamos o estábamos evaluando que hay muchas dificultades con la capacidad de autopercepción de la gente, ¿no es cierto? O sea, hay mucha variabilidad sobre, por ejemplo, cuando hablaba de la irritabilidad. Cuando uno le pregunta a la gente, lo que fuimos viendo es que en las medidas, digamos, a través de instrumentos que ya están validados, los índices de irritabilidad, crecen de una manera sostenida y lógicamente es un dato. Sin embargo, cuando les preguntamos sobre eso, la gente no se percibe como más irritable. Hay como un efecto donde creo que todos estamos siendo afectados de una manera importante, con un aumento de ansiedad, de depresión, con un impacto emocional ineludible. Sin embargo, es un proceso tan lento que no todos llegamos a tomar conciencia. La gente por ahí se pregunta como, uy, estoy diferente, me pasa tal cosa, o me siento como un poco más ansioso, como que no toman conciencia de la situación extraordinaria que estamos viviendo y el impacto que eso produce. Se ha ido naturalizando, nos hemos ido de alguna manera empezando a adaptar a este proceso, por eso en los jóvenes creo que las curvas tienden a disminuir, o sea, es un proceso de adaptación del ser humano a situaciones extraordinarias, pero que bueno, que es como muy difícil. De hecho, yo trabajo un poco en consultorio y hablamos con colegas y
los psiquiatras y los psicólogos, la demanda está explotada, digo, ¿no? Todo el mundo, los que estaban más o menos equilibrados se desequilibraron, los que nunca habían tenido problemas empiezan a consultar, digo, ha generado unos efectos emocionales sumamente potentes y creo que bueno, que ahí vamos. Lo que me preocupaba era, es esto, es, hay una diferencia, notamos una diferencia importante entre lo que la gente cree que le pasa o percibe que le pasa y lo que en realidad pareciera que le está pasando medido a través de indicadores indirectos. Totalmente, digo, con el tema de la irritabilidad nosotros nos llamó la atención porque la verdad que la gente, y más en Argentina, que la mayoría de los mayores viven solos o viven en pareja, en realidad el lugar donde uno más percibe estar irritable es la pelea con el otro, ¿no? Es el no bancar demasiado a los demás. Los que vivían solos en términos generales no se percibían por este tema. Pero creo también, digo, en esto, y quizás retomando lo que decía Andrés, ¿no? Que los mayores tienden a no autopercibirse. En esto vos sabés que hay muchas investigaciones, especialmente también de Stanford y de Laura Carstensen, que muestran que los mayores tienen más capacidad para percibirse a nivel de las emociones. De hecho, hay un famoso estudio del VIP que muestra que durante un día le ponen un VIP con distintas emociones y los mayores son los que más pueden percibir las diferencias emocionales a lo largo del día. Pero creo que sí, y en esto quizás retomando algo de lo que dice Sebastián, lo que me parece es que hay mecanismos mucho más conscientes en los viejos de negación de ciertas emociones disruptivas y que también está muy estudiado y que se ven estas cuestiones, ¿no? Donde en realidad pueden detallar muy bien todo lo que les va bien y detallar poco lo que les va mal. Y esto es algo que tiene muchísima evidencia empírica previa a esto. Y que en realidad nosotros lo podemos ver cómo con el divertimento aparece y cómo en realidad en términos generales tratan de encontrarle vertientes positivas a lo que les pasa, mientras que con lo negativo tratan de como opacar. De hecho nos pasó, acá hay una de las entrevistadoras, Luciana Machluk, que justamente pudo tener a mano una investigación cuantitativa y una quali, y en realidad en la quali veía que había muchas otras cosas que no se decían del todo en la cuanti, que suele pasar, pero creo que me parece que hay mecanismos de protección o de defensa que son muy efectivos en los viejos a este nivel. Sí, si me permiten, también hay un factor que mencionó Ricardo en la presentación, que es la teoría de Carstensen de la selectividad socioemocional. También es verdad que se van haciendo expertos, quizá por la experiencia a lo largo de la vida, en elegir los conflictos que les interesan. Entonces, quizá, por ejemplo, me ha parecido muy interesante eso de que los hogares en los que hay más gente puede haber habido más conflictos, y quizá con la pareja, ¿no? Es posible que las personas mayores se hagan más expertas en identificar conflictos que interesan, conflictos que no interesan, y también puedan ser más conscientes de la gravedad de la situación y hasta qué punto merece la pena, o hasta qué punto son más expertos que otros grupos de edad en reducir las posibles fuentes de conflicto, y que pueden estar explicando eso a su vez el menor malestar. O sea, que eso es muy interesante. Sí, sí, por eso digo, creo que estas tres palabras, paciencia, tolerancia, buen humor, es como dar respuesta a esto, es decir, no me preocupo por cosas, digo, Laura Carten se dice, bueno, le damos más importancia a lo emocional y no tanto a otros factores, y en este punto me preocupo por lo que realmente puede ser importante. Y digo, más allá de que después en la vida habría que ver si esto se da, pero evidentemente lo estamos pudiendo ver de que, por ejemplo, nosotros preguntábamos si había habido aumento de benzodiazepinas, de alcohol, y no hubo nada en los mayores. Es como que hubo, y no es que no toman, los adultos mayores en Argentina toman muchísimas benzodiazepinas, lo que no hubo es un aumento frente a esto, con lo cual los mecanismos de control funcionaron, la regulación emocional funcionó de alguna manera. Sí, mantuvieron. Quería comentar, hay una pregunta que apunta a esto, ¿no? Si paciencia, tolerancia y humor son mecanismos de control o son fortalezas emocionales adquiridas. ¿Qué piensan? Son las dos cosas, creo yo. Sí. Digo, funcionan como mecanismos de control, digo, forman parte del bagaje hereditario que tenemos en cuanto a seres humanos, digo, y son pasibles de mejoras en el intercambio con el medio. Con los años
uno va seleccionando diferentes mecanismos y estrategias, hasta adaptativas o de afrontamiento o de manejo de las situaciones, que varían entre los individuos en función de personalidad, de un montón de variables contextuales y biológicas, pero sí, ambas son las dos cosas, digo, depende cómo uno las quiera ver. Creo que funcionan como mecanismos de control, creo yo. Sí, ¿no? Sí, creo que, y que de hecho, digo, si tomamos algunas cuestiones de la psicología positiva, la fortaleza, digo, aparece también como, como un desarrollo, más consciente acerca de recursos que uno puede tener frente a esta situación. Pero creo lo mismo que Sebastián. Muy bien, tengo una pregunta de Flor Giuliani, que está acá participando en el público. Todos coinciden con ella, que ha sido un excelente panel y excelentes exposiciones, ¿sí? Y dice, ¿han realizado comparaciones de nivel socioeconómico o educativo en otros grupos etarios? Y si se pueden plantear hipótesis sobre el efecto de estas variables en las personas mayores, teniendo en cuenta las diferencias, si las hay, en los más jóvenes. Nosotros tomamos el, no nivel socioeconómico, sino tomamos nivel educativo, que de alguna manera tiene un grado de correlación, si bien no es directo, y sí, digo, las personas con mayor, menor nivel educativo implicaba peores condiciones, o más dificultades, o más impacto emocional, con una correlación directa y significativa, digamos, es uno de los factores que quedaba marcado. Ahora, nuevamente, esto tiene un sesgo muy particular y es muy difícil hablar de esto. ¿Por qué? Porque generalmente uno no ha llegado a las personas que realmente tienen problemas o niveles socioeconómicos más bajos, digamos, los sectores marginados o más marginales de la población. Yo creo que ellos desarrollaron estrategias de afrontamiento diferentes frente a esto y que la pandemia es un mal menor al lado de todos los problemas que afrontan cotidianamente, que no tienen posibilidad de distanciarse físicamente o de no ir a trabajar para ganarse el pan de cada día, y que entonces la afectación es muy diferente a una persona de clase media que vive en un departamento, que ya está jubilado, que no tiene que salir a trabajar, que tiene familia que lo asiste y que le lleva cosas. Creo que el nivel, al menos en la Argentina, donde resulta tan contrastante, el estudio del cual nosotros hablamos o los resultados aplican solamente a un sector, y hay otro sector que vive una realidad diferente y que hipotéticamente, creo yo, que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Creo que desarrollan respuestas totalmente diferentes, o sea, que necesitan adaptarse de otra manera y manejan otra realidad que sí nos intriga muchísimo, pero que, digamos, con esta imposibilidad de acceder es muy complicada. Retomando un poco lo que dice Sebastián, nosotros también tomamos una muestra donde el nivel educativo es el factor más claro para poder separar la muestra, pero retomando algo de lo que vos decís, en Quito, donde la gran cantidad de gente, por ejemplo, vive con la familia, y donde, como decía antes, tiene que salir a trabajar, lo que nos llamó la atención es que los problemas emocionales eran concebidos de otra manera, es decir, como que les importaba menos frente a, digo, la ansiedad frente al COVID, porque había que salir a trabajar igual. Lo cual no habla de los mecanismos de afrontamiento, qué sé yo. Digo, me parece que cambia el valor de la situación. Digo, finalmente uno siempre se mide por valores situacionales. Digo, qué es lo más importante frente a una situación, y si no tenés para comer, tenés que salir de alguna manera. Nosotros no pudimos acceder a una población que no sale a comer, sí tuvimos gente de niveles educativos más bajos y sí se notaba las dificultades emocionales, e incluso lo que notábamos era algo que apareció más a nivel vincular, que eran las redes más pequeñas, redes más familiares, mientras que en los niveles educativos más altos las redes estaban constituidas por amigos, por otros grupos, talleres, etcétera, etcétera. Pero sí, me parece que esto siempre hay que verlos en contextos particulares y ver qué es lo peor que te puede pasar, finalmente. Muy bien, tengo una pregunta para el doctor Yacoub y para Andrés y el doctor Urquijo. Acá preguntan si en las investigaciones de Mar del Plata y España pudieron recabarse información sobre el manejo de las nuevas tecnologías en personas mayores, y el impacto que ha tenido, obviamente, en el afrontamiento de la pandemia. Bien,
en nuestro caso no hemos medido eso. O sea, estoy de acuerdo con lo que han mencionado antes mis compañeros de coloquio, de que obviamente la muestra que tenemos es muy sesgada en esos términos, porque son los que tienen acceso a nuestras tecnologías, y por ejemplo en términos de personas mayores, los que han participado son los que tenían tiempo para eso, los que tenían dinero para las nuevas tecnologías, y los que tienen un nivel socioeducativo más elevado que les permite saber usarlos con respecto al resto. Si hubiésemos tenido datos, por ejemplo, de personas mayores que están en residencias, y que obviamente su situación económica y social es muy distinta, los datos variarían por completo, ¿no? Pero lamentablemente no hemos analizado esa cuestión. Nosotros no lo incluimos en el estudio, sin embargo ahora estamos, digo, hay unos tesistas que se han presentado a becas y estamos buscando el impacto que tiene el manejo de las, o el dominio de las diferentes tecnologías de la información y la comunicación sobre las redes de apoyo social. O sea, como, y digamos, dentro de la pandemia no todo es negativo. Nosotros tenemos la idea de que esta pandemia ha obligado y nos ha hecho aprender un montón de cosas diferentes. Hemos adquirido habilidades, sí, hemos adquirido instrumentos o nuevas formas de vincularnos para poder hacerle frente. O sea, se ha incrementado el bagaje de algo y creemos que eso tiene un impacto o ha tenido un impacto importante sobre las redes de apoyo social o el apoyo social, sobre todo en personas de la tercera edad. No lo hicimos inicialmente, sí tenemos información sobre la disponibilidad de elementos, digamos, de si tienen teléfono celular, si tienen internet, si tienen canal de cable, si tienen, digamos, ese tipo de cosas, pero no cómo las usan, cómo manejan las nuevas tecnologías o si lo aprendieron en el transcurso de la pandemia, porque al menos por la gente que uno conoce y por los adultos mayores con los que uno tiene contacto, se han vuelto casi expertos en usar, sí, el Zoom, el Family, digamos, todos los las de videoconferencia, empezaron a publicar en las redes, tienen páginas de Instagram, empezaron a usar el Facebook para charlar con la familia y con los amigos, se han vuelto, lógicamente, un sector, ¿no es cierto?, de nuevo, pero sí ha adquirido esas habilidades y sí nos resultó muy interesante por cómo eso permite, inclusive en algunos casos, mejorar las relaciones sociales o las redes de apoyo social de personas ancianas o de adultos mayores que antes por ahí no tenían demasiado contacto y que ahora tienen más contacto en nivel de frecuencia con sus nietos o con personas de lo que tenían antes gracias a la utilización de las nuevas tecnologías. Bien. Sí, nosotros lo que vimos es un acceso a nuevas tecnologías fenomenal en gente que en los distintos grupos de... Bueno, acá a nivel educativo también era una marca... notoria, los niveles educativos más altos tenían ya acceso y mejoraron sus accesos, y los de niveles más bajos también accedieron, por ejemplo, a los grupos de WhatsApp. Acá se dieron muchos talleres, por ejemplo, PAMI los daba por WhatsApp, entonces, digo, fueron incluyendo nuevas alternativas, pero la verdad que fue una variable enorme y del cual la gente se siente muy orgullosa de haber podido acceder a esto, ¿no? Especialmente Zoom se convirtió en la palabra, ¿no?, del acceso a la modernidad. Claro. Sí, los Zoompleaños. Sí, hay un montón. Bueno, acá hay una pregunta respecto de las investigaciones que está presentando Yacoub, si están publicadas, si hay acceso, si se puede acceder. Sí, seguramente Ivana nos puede, o vamos a publicar, tenemos una que la publicamos recientemente, es muy sencilla, y hay otra que la estamos publicando en el anuario, pero que todavía no está, no la podemos presentar, pero sí tenemos una que la podemos ofrecer para que la tengan, con los resultados iniciales. Y acá, pero el tema es que fue mucho trabajo el que hicimos. Claro. Para el doctor Yacoub, preguntan si los recursos de control, no le tengo miedo, si no respeto, y las cuestiones de cómo le pongo buen humor, se pueden asociar a la sabiduría o a la autorregulación emocional. Totalmente, digo, cuando Valtes y toda la escuela de Berlín trabajan sobre nociones de sabiduría, en realidad en alguna medida lo que están trabajando son con este tipo de nociones. Cuando Hechhausen y Schultz trabajan el control secundario, en realidad está trabajando como un nivel de regulación de un impulso básico que tiene el ser humano a controlar primariamente las cosas y cómo el ser humano puede desarrollar cuestiones que le permiten mantener la motivación, el deseo en lo que quiere a partir de una nueva forma de control.
todo esto concretamente tiene que ver. A mí la noción de sabiduría me gusta mucho, a veces hay que tener cuidado porque parece que fuera medio poco científica, pero la verdad es que ha tenido representantes de prestigio como Baltes que realmente dan cuenta de esto y que nosotros estamos muy interesados en todas estas líneas en este momento, justamente en parte por ver estos resultados. Y que me parece que, bueno, que en esto muchas veces hay como una cierta duda desde una lectura más psicoanalítica de si esto en realidad no es como medio como una especie de negación terrible que después va a derivar en otra cosa, y en realidad lo que nosotros podemos ver por investigaciones que se vienen dando hace mucho tiempo es que en realidad estas cuestiones son eficientes a lo largo del tiempo. Una pregunta de Laura Ioffe, que la vi, que está ahí, que sí, es una amiga de la cátedra. Sí, la tengo acá en puerta. Que pregunta, les comento, ella pregunta si han tenido acceso a personas mayores en instituciones geriátricas, que es un gran temón. Fue una decisión no hacerlo. ¿Por qué? Porque si seguimos las líneas de Goffman y todos los planteos institucionalistas del peso que tiene la institución sobre el sujeto, nos vamos a encontrar con situaciones que en principio no podemos ponderar en principio. No podemos decir cómo van a resultar. Pensemos también que la experiencia de España fue terrible con las residencias donde murió mucha gente, donde los dejaban con COVID ahí sin llevarlos a una clínica. Acá no tuvimos esto, pero la verdad es que era un espacio de temor donde de hecho mucha gente quería salir de las residencias porque se sentía sumamente insegura dentro de estos lugares, con lo cual no es el mismo contexto donde una persona podía cerrar la puerta de su casa y sentirse segura. Más allá de todos los miedos que tenían en el afuera, podía controlar su espacio. Acá, si pensamos en que uno de los mecanismos básicos del ser humano es la capacidad de control sobre el ambiente que tiene, la verdad es que la residencia es una comunidad en la cual tiene muy pocos niveles de control. Por eso decidimos no hacerlo, pero nos hubiese encantado poder hacerlo también con este grupo, pero aparte, para ver si la eficacia de los mecanismos regulatorios en los viejos se da en un lugar y en otro. Nosotros en Mar del Plata, no alcanzamos, ustedes saben que Mar del Plata es una ciudad muy particular en la Argentina y en el mundo, que tiene una población añosa muy, muy, muy elevada. Solamente en Mar del Plata existen más de 250 geriátricos registrados, sin contar que existe casi el doble de ilegales, o sea, el volumen de cantidad de residencias para personas añosas es enorme, y acá sí se produjo un efecto que tal vez no vieron en Cava, pero es que sí, donde entraba el COVID en las residencias, realmente hubo una mortalidad muy, muy alta. El promedio de mortalidad en Mar del Plata creo que está en casi 79 años, o sea, producía estragos. Y por otro lado, generalmente las personas que se encuentran internadas en residencias tienen muchos otros problemas o comorbilidades o deterioro cognitivo, lo que hace que el valor del dato tomado de manera telefónica o de otra forma sea muy, muy difícil. Y acá en Mar del Plata nadie podía entrar a ninguna residencia, ni siquiera los familiares. Estaba totalmente prohibido y con muchísimos cuidados con el personal de salud. Así que es una cosa que creo que en tiempo de pandemia, hasta que no exista la vacuna, va a ser como muy difícil. Ahora, hipotéticamente, creo que el efecto principal que tienen es sabemos que las personas institucionalizadas, muchas veces los familiares empiezan a ir al principio, después dejan de verlos, y que muchos ni siquiera salen. O sea, creemos que el ritmo de vida o sus condiciones de vida o el impacto real que ellos están sintiendo en el cambio de las condiciones que disponen es mucho menos intenso que para el resto de la población, ¿sí? O sea, la diferencia fundamental que tienen es que no reciben visitas de familiares, pero después su vida era, tampoco generalmente salen ni se mueven. Para las personas que están institucionalizadas tienen otras dificultades y comorbilidades que creo que hacen que también tengan otro tipo de problemas mucho mayores que ese. Pero bueno, esto es hipotético, ¿no? Estás muteada, Judy. Todos coincidieron en la importancia de la autopercepción negativa o positiva del envejecimiento, ¿no? Y la importancia que esto tiene en el afrontamiento de esta crisis y estos cambios que trae la pandemia, ¿verdad? Sí.
Andrés. Bueno, con respecto a... Sí, bueno, si quiere alguien comentar algo, pero para nosotros es una de las variables ya he mencionado principales y sin duda considero que es clave. Y si atendemos a las teorías, ¿no?, de que quien quizá ha estudiado esto más, que es Becca Levy en la Universidad de Yale, pues parece que es una variable fundamental en el momento en el que uno... Y de hecho hemos hecho algún otro estudio, era previo al COVID y estamos en intención de publicarlo, en el que parece o identificamos que una variable clave a partir de la cual las personas empiezan a padecer un menor control de sus capacidades y a tener un afrontamiento más desadaptativo de su vida, es en el momento en el que uno se identifica a sí mismo como mayor, como persona mayor, como viejo. Y quizá esta situación de la pandemia, y es otro de los datos que nosotros queremos analizar, hemos ido preguntando en los diferentes momentos si se siente mayor, si se siente una persona mayor, y creemos que la pandemia ha influido en que muchas personas que no se consideraban personas mayores antes, a raíz de esta pandemia se hayan considerado personas mayores, y es en ese momento en el que, de acuerdo con estas teorías, uno activa especialmente las autopercepciones negativas o el envejecimiento y, por lo tanto, su vida deja de estar en pleno control, si se puede decir eso. Salud, Andrés, me acordaba, justamente esto te quería preguntar. Hay una nota muy interesante del diario El País donde decía que había gente de 60, 70 años que se consideraba joven, que estaba haciendo maratones y cosas, y de repente dice, me sentí viejo porque me ubicaron en ese lugar. Es decir, se rompió esta especie de ilusión de que la vejez es un momento de enfermedad, y no, es una edad. Lo que un poco me preguntaba, nosotros tomamos mucho Becca Levy, especialmente por todo lo que es el viejismo implícito o el edadismo implícito. ¿En qué punto es la activación se da porque uno tiene una enfermedad, porque uno está en una situación de riesgo, o la activación estaba previamente? Esto siempre es algo difícil de poder desentrañar en Becca Levy, ¿no?, en las investigaciones que hace. Sí, nosotros también estamos estudiando el grado en el que la gente de tu entorno puede influir también en eso. O sea, no es necesario que uno tenga una enfermedad, no es necesario que aparezca una pandemia, sino también puede ocurrir que tu entorno empiece a actuar sobre ti tratándote como una persona mayor o como un viejo. Y eso te puede pasar a los 80 o te puede pasar a los 50. Y entonces nosotros tenemos un especial interés en analizar variables relativas al momento en el que también uno empieza a pensar que es una carga para los demás y se empieza a sentir culpable por actuar a los demás, y estamos viendo cómo se relaciona eso con la variable autopercepción de envejecimiento. Y creemos que, vamos, estamos encontrando datos interesantes, también tenemos alguna publicación sobre esto, si están interesados, pues se la puedo enviar, y aunque son preliminares, pero creo que son variables muy, muy relevantes. Sí. Bárbaro. Bueno, señores, todos coinciden que ha estado muy interesante el simposio, que se ha pasado volando el tiempo, y siendo las 11:28 de la mañana, vamos a cerrar este encuentro puntualmente como le prometimos a la gente de la facultad. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias a Judy, que quiero presentarla, es nuestra profesora adjunta, y gracias por esta excelente presentación, gracias Ivana, y gracias especialmente a Sebastián y Andrés, la verdad que nos sirvieron de mucho para lo que nosotros hicimos, y la verdad que valió la pena poder encontrarnos de esta manera, y seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, gracias a todos los que estuvieron y a todos los que trabajaron en esta investigación. Nos vemos. Muy bien. Nos vemos. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, un placer conocerles. Seguiremos en contacto. Claro, vale. Que sí. Hasta luego.